nuevamente a Ojos de Perro Chusco. Yo soy Sam y esta vez les traigo la crítica para el séptimo episodio de la sexta temporada de Juego de Tronos. Así que comencemos. El capítulo inicia con el regreso de un gran personaje, de un personaje que me pareció bastante bien desarrollado durante su aparición en la serie, que no fue poca, y cuyo final estuvo bastante abierto. Nunca lo vimos morir, sino que Arya lo dejó ahí para que muera. Ahora sabemos que Sandor Clegane, el perro, está vivo y está tratando de rehacer su vida con un nuevo grupo de feligreses que siguen a un septón, un mejor septón que el que vemos en King's Landing. Papel desarrollado muy bien por el gran Ian McShane, conocido pues por la serie Deadwood y muchos trabajos más. Pero vamos al punto. En esta parte nos informan de que el perro está tratando de rehacer su vida, de que no sabe por qué sigue vivo, que él cree que es el odio, pero sin embargo este septón le dice que los dioses aún tienen planes para él. Aún puede enderezar su vida, aún puede aferrarse al bien. El perro cree que está hablando tonteras, pero sin embargo sigue su consejo ya que es por él quien está vivo, hasta que aparecen los clásicos malos de la nada, que cosa que también me pareció. Eso por ejemplo no me gustó, ¿no? Aparecen tres malos de la nada y ya como que sabes qué va a pasar, volver a matar para defender a esa gente. Sin embargo la trama da un giro y vemos después a todo el mundo muerto. Y esa historia acaba con el perro tomando el hacha y yendo a buscar venganza, lo cual nos deja pues emocionados, ¿no? Muy bien, el perro está de vuelta con mal carácter y va a partir algunos cráneos. Bien, la parte mala es que en esta trama también se ve muy irreal de que justo no sé a cuántos metros esté del pueblo, del donde están todos, ya que pues si hubo una matanza así debió haber habido gritos, niños corriendo, que advirtiera que está pasando una matanza, ¿no? A menos que esté pues no sé a 50 kilómetros, a 20 kilómetros, a 30 kilómetros cortando leña, cosa que no creo que sea así. Así que creo que esa parte sí fue un poquito ilógica, ¿no? Debieron alejar en todo caso o poner bien en claro de que el perro estaba muy lejos y no iba a poder llegar para pues salvar o estar entre la gente cuando sucedió el ataque. Más allá de eso, la secuencia cumple con reintroducir al personaje de Sandor Clegane y nos emociona porque tenemos un nuevo peso pesado en la trama. Nos movemos a la Tierra de los Ríos, donde Jaime Lannister toma el mando del sitio de Aguas Dulces para retomar lo del pez negro Brynden Tull. Aquí tenemos otra reintroducción de personaje, que es el genial Bronn, que es la mano derecha perfecta de Jaime. Cuando estos dos personajes se juntan es muy gracioso, es como casi ver a Tyrion con Varys. Es una dinámica bastante curiosa, bastante graciosa y que funciona muy bien en pantalla. Bronn es su mano derecha, Bronn es un matón que está buscando solamente su beneficio, pero a la vez tiene una gran, digamos, aprecio, no amistad, con Jaime Lannister. El Matarreyes en estas escenas deja claras dos cosas. La primera, que él está al mando del sitio y que los hijos de Walter Frey son unos imbéciles. La segunda es que el pez negro no se va a rendir fácilmente y no le tiene nada de respeto al Matarreyes, que es como lo llama él. Le deja en claro que tienen suficientes provisiones para 2 años y no creen que ellos puedan aguantar 2 años de sitio. Esto es una buena noticia para los lectores del libro, ya que la trama se vuelve a como la dejó George R. R. Martin y de ahora en adelante pues pueden ver, pueden adivinar más o menos lo que va a pasar o pueden tener sus spoilers como fue en el caso del perro, ¿no? Fue en realidad un gran spoiler para los lectores, ya que en los libros aún no se sabe si Sandor Clegane está vivo. Ahora ya sabemos que sí. Esta es una escena curiosa, se me hizo buena, no me aburrió en ningún momento. Es bueno volver a ver a los actores originales y que no pase lo que pasó, por ejemplo, con Dario Naharis, que fueron como 3 actores. La montaña también fueron 2 actores. Pero lo de Dario Naharis sí me molestó más porque el primer actor era gringo, de pelo largo y con el y totalmente rasurado, y el segundo actor era moreno, con pelo negro y con barba. O sea, eran dos personas totalmente distintas interpretando al mismo personaje y te confundían. Ni siquiera lucharon porque se parezcan uno al otro, ¿no? En cambio, pues en la montaña ya fue un poco más sutil y ahora están recuperando a los actores de la primera temporada, segunda temporada, lo cual es complicado, pero vale la pena para que, pues, sea una bonita serie a la hora que la veamos de nuevo y no digamos, oh, mira, este es el primer Dario Naharis y este es el segundo. Vamos a las tramas de los Greyjoy, que están en este prostíbulo en medio del mar. Se define totalmente ya la sexualidad de la hermana de Dion y se da uno de los diálogos más impresionantes. Creo que en este capítulo ha habido muy buenos diálogos, ha habido frases memorables. Una de ellas es cuando Yara le dice a Dion, busquemos justicia. Dion le responde, lo justo sería que yo esté, que me quemaran en las puertas de Invernalia, entonces que se joda la justicia, busquemos venganza. Me parece una muy buena frase que resume un poco lo que están buscando, o la única salida que tiene Theon para regresar a su personalidad anterior.
que es perdonarse a sí mismo o simplemente pues romper traseros o buscar la redención mediante la venganza, que es lo que parece que va a pasar con los Greyjoy. Más allá de eso, quizás lo más importante en esta parte es que se define que ellos también van a buscar a Daenerys en Meereen con la esperanza de llegar antes que su tío. Ellos tienen quizás menos naves, pero son las naves más rápidas. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahora se convierte pues prácticamente en una carrera para ver quién llega primero a Meereen y obtiene el favor de Daenerys. Así que el equipo de Daenerys está armando muy bien para lo que viene. Nos vamos a King's Landing, donde por fin, como dije pues en el capítulo anterior, no sabías muy bien si es que de verdad Margaery Tyrell había sido convencida por el Septón para unirse a esta religión y maniobrar al rey para esa religión. Ahora, con la conversación con la abuela, defines completamente de que ella está completamente consciente de lo que está pasando y está tratando de sobrevivir. Ella tiene un plan por sí misma y hay que ver cómo lo desarrolla. Aunque yo no creo que el Septón no sepa nada. Yo creo que la chica que está al costado de ella le va a decir, va a pasar, sospecha algo al menos y va a arruinar sus planes en algún momento. Ojalá que no, pero creo que es lo que va a pasar. En resumen, esta trama también se torna interesante, ya que Margaery no se pierde el personaje de Margaery, ya no es sumisa, sigue siendo la misma chica de antes, solo que está pues planeando mejor su vida o bueno, lo que tenga ella planeado hacer. Después de esto se da una conversación donde se define pues que es por la culpa de Cersei que ha pasado todo esto y se está quedando sola. Quizás justamente está perdiendo las últimas cartas que tiene, que son los Tyrell, que es su hermano, que está en otro lado, su hijo, que ya no le escucha. Se está aislando muchísimo y vamos a ver cómo es que el personaje de Cersei logra crecer o desmoronarse por completo. Nos vamos al norte, donde pues ya comenzó la campaña política, digamos, donde los Stark van reuniendo fuerzas para enfrentarse a los Bolton. Aquí se desarrollan dos escenas trascendentales. La primera y la más simpática, obviamente, es Lady Mormont o Lady Mormont. Lyanna Mormont es una niña que debido a la muerte de sus padres en la Boda Roja es la encargada de llevar adelante la Isla del Oso. Tiene una personalidad genial, la niña que lo interpreta también lo hace genial, es una chica con bastante carácter, con los pantalones bien puestos, cuadra a los Stark cuando los tiene que cuadrar. Felizmente, gracias a la intervención de Ser Davos, quien ya tiene mucha experiencia pues hablando con niños, y que aún me sorprende que le importe 3 kilos de pito que hayan quemado a la quien era su princesa. Gracias a su intervención es que los Stark logran el favor de ella y obtienen los 62 guerreros que se supone que valen por 10 cada uno. No es mucho, pero fue una escena bastante simpática. Ojalá salga más adelante este personaje, que es uno de los más interesantes que han salido en esta temporada. Por otro lado, Sansa también ya me cae bastante espesa, ya que solamente se dedica a joder, prácticamente. Le dice, no podemos, y Jon dice, sí podemos. Es el más optimista, incluso. Y Sansa solo se dedica pues a meterle la espinita, a decirle, no, necesitamos más hombres, y termina pues enviando una carta secreta a no se sabe quién. Puede ser Meñique para pedirle el apoyo del ejército del Nido del Águila, o quién sabe a quién diablos le estará escribiendo, pero lo está haciendo a espaldas de su hermano. Eso quiere decir que no confía totalmente en Jon, que está haciendo la misma vaina, y bueno, las cosas nunca han funcionado bien así para los Stark. La otra escena trascendental es cuando van con los Glover, y Lord Glover le dice pues que ellos han obedecido a los Stark, han seguido los Stark por muchísimo tiempo y no lo iba a hacer más, ya que Robb Stark perdió por cometer muchos errores, lo cual yo también estoy de acuerdo. Yo nunca en realidad fui Team Stark en esa época, ya que me pareció que lo que hacía Robb Stark era tonto, y ahí me cayó mucho peor su madre cuando libera a Jaime y genera pues que todos todo el ejército de Robb también cuestionara su liderazgo. En fin, fue como que ambos metieron la pata una y otra vez y terminaron en la Boda Roja siendo masacrados. Pero en realidad sí le doy la razón a Lord Glover, fue su culpa. Robb tenía todo para ser rey en el norte y la malogró. Es mi opinión, no me mate. Por último, vamos con Arya. La chica esta está feliz, se va a ir de Braavos, va a volver a su hogar, ya tiene las cosas claras, tiene mucho dinero, por lo cual soborna a un barquero para que la lleve, en un diálogo también bastante ágil y bueno. Sin embargo, y lógicamente, se olvida de que está en una ciudad prácticamente formada por los hombres sin rostro y deja a una pequeña viejita acercarse tanto a ella, aunque creo que todos los espectadores sabíamos que no era una viejita, desde como, no sé, 10 metros, no sé, ya la veías y cara rara, así decías, hoy no, suave. Ella no, ella se acercó, sonriente, y le meten un cuchillazo, en realidad varios, la apuñalan varias veces, ella salta al agua para poder salvarse y la escena termina
Eso sí me gustó cómo terminó, ¿no? Ella va viendo a todos y no sabe en quién confiar, y la gente tampoco sabe si confiar en ella. Y ven a esta niña que se está agarrando, pues, las tripas, se está agarrando la herida sangrante, y no, ninguno se anima a ayudarla, ni ella a pedir ayuda. Me pareció una escena muy buena que muestra, pues, la soledad que tiene Arya en Bravos y lo difícil que va a ser para ella salir adelante. Ojalá no le pase nada, es un gran personaje que por fin está volviendo a sus cabales, por decirlo así. Se está volviendo interesante. Ahora que todos los Stark se están reuniendo, sería bueno también contar a Arya ahí con ellos en Invernalia. Ojalá que el personaje no le vaya tan mal. Es una trama que también se ha puesto bastante interesante y está subiendo la serie. Conclusión. Mi calificación es igual que la anterior, 7.5 de 5. Es un capítulo bueno, también es un capítulo de transición que se encarga solamente de avanzar las tramas, de reintroducir personajes, pero ha estado bien, ha estado gracioso, ha estado dramático, ha estado impresionante. En fin, tiene todos los ingredientes que nos gustan de Juego de Tronos y ha sido un buen capítulo, para mí al menos. No ha sido impresionante, no va a ser de los mejores, no creo que lo vuelva a ver, pero sirve para avanzar la trama, es dinámico, está bien medido. No me pareció esta vez que las tramas no se movieran o que no pase nada relevante. Esta vez sí me pareció que todas avanzan un poco. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que, como siempre, se hayan divertido, entretenido e informado. Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Yo soy Sam y conmigo será nuevamente la próxima vez. ¡Chao a todos!